Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar un 1 de agosto en esta convocatoria. Quiero dar las gracias en primer lugar al alcalde de este municipio, a Sierra Antona, así como a su teniente alcalde y todo su equipo de gobierno, por el maravilloso trabajo que están desarrollando. Y también dar las gracias al consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, porque juntos hemos hecho una apuesta por la capital de esta isla con el objetivo de, lo que decía Sier, posicionarla como capital, respetar los valores ambientales y conseguir restaurar el patrimonio y ponerlo al servicio de todos los ciudadanos. Aquí hemos hecho, y lo decía el alcalde, una inversión de más de 2 millones de euros en distintas inversiones en solo un año, desde 180.000 euros para la playa, que van a ejecutar distintos servicios con el objetivo de dar mayor accesibilidad, hasta el último Consejo de Gobierno, donde aprobamos 1,4 millones de euros para garantizar la accesibilidad de esta hacienda, de esta casona, que es un referente para el municipio de Santa Cruz de La Palma. Y además, tengo que decirles que con el alcalde, desde el minuto uno, y todo el grupo de gobierno, su teniente alcalde y los portavoces, hemos tenido muy presente que el año 2025 es un año de bajada, es un año importante para esta ciudad y para esta isla, y que la bajada va a estar presente en Fitur. El 16 de agosto volveremos para cerrar todos los flecos que tengan que ver con la bajada de la Virgen, con, por supuesto, visitar el resto de infraestructuras turísticas aparejadas a este municipio y a esta isla. Como decía, en esta hacienda invertimos 1,4 millones de euros, pero además tengo que decirles que la apuesta de Turismo Islas Canarias es seguir rehabilitando el patrimonio y ponerlo al servicio de todos los canarios y canarias. ¿Por qué? Porque el turismo es mucho más que lo que nos llega por los aeropuertos, lo hemos dicho desde el minuto uno, es mejorar la vida de los canarios, es que los canarios sientan cómo la actividad turística repercute en su calidad de vida, y para los canarios es importante que el patrimonio, la historia se conserve. Y durante todo este año hemos invertido 8 millones de euros en distintas obras de consolidación, de restauración, de conservación del patrimonio histórico canario de los distintos municipios. Veíamos el de Buenavista, donde invertiremos 2 millones de euros. San Juan de la Rambla se aprobó en el último Consejo de Gobierno con 2 millones de euros. Hoy esta Quinta Verde, y por tanto damos señas más que manifiestas de que no solamente es el territorio, sino también cuidar de todo lo que nos identifica como canarios. Así que, por nuestra parte, felicitar a todos los alcaldes que han obtenido en este último año, en este año de gobierno, distintas obras, porque también lanzamos un mensaje en la primera reunión que tuvimos con los distintos alcaldes y concejales, y es que todos aquellos municipios que presentaran proyectos, que tuviesen licencia, que tuviesen suelo, es decir, todos aquellos alcaldes y grupos de gobierno que hicieran bien sus deberes, iban a tener respuesta por parte de Turismo. Así que solo me queda felicitar al alcalde y al grupo de gobierno de este municipio, porque han conseguido esos 2 millones de euros, tanto en concurrencia competitiva como en subvenciones directas, que espero que se materialicen pronto en la mejora de esta ciudad. Consejera, dado que está en La Palma, ¿podría hacer un balance de la situación turística de la isla, de los asuntos que cree que están pendientes en estrecha colaboración? Entiendo, con el Cabildo Insular de La Palma, ¿hay tareas pendientes que retomar una vez se retome precisamente el curso político? Por supuesto que sí, para aquí siempre tenemos esa necesidad de aumentar la conectividad aérea directa con la isla de La Palma. Es verdad que al abrir más de 1.000 camas en el último mes, pues se va a notar y se va a sentir en la conectividad y la necesidad que tengan las aerolíneas de conectar Puerto Naos, en este caso la isla de La Palma, con Europa. Por tanto, entendemos que la masa crítica al aumentar va a aumentar también la conectividad y mejorará esas ratios con respecto al año 2019. Es verdad que tenemos mejor verano que el año pasado en materia de conectividad internacional y ha aumentado el orden de un 10% con respecto al verano del año 2023, con lo cual las cifras van caminando en sentido positivo. De hecho, incluso el paro ha bajado en la isla de La Palma cerca de un 2% con respecto al mes anterior y cerca de un 4,54% con respecto al año pasado, con lo cual va caminando poco a poco hacia la recuperación de la isla de La Palma, también liderando un sector turístico que tiene que recuperar su principal pulmón y de la mano de otros sectores, como puede ser el vacacional o otras zonas turísticas, como puede ser los cancajos. Por tanto, nos queda mucho por hacer. El Fondo de Desarrollo de Vuelos, como bien saben, para la isla de La Palma se quedó desierto.
Vamos antes de final de año a sacar el nuevo Fondo de Desarrollos de Vuelo con especificidades solo para la isla de La Palma, integrando aquellas aerolíneas que se presentaron pero que no pudieron obtener ayuda, para hacer con ellos concesiones de forma directa para que en la temporada de invierno se vean materializadas estas nuevas conexiones. Por tanto, hay muchos retos, pero también es verdad que hay una relación fluida tanto con los concejales como con el Cabildo de La Palma, con el objetivo, como digo, de recuperar esas cifras prepandemias y prevolcán. Consejera, una pregunta. La evaluación respecto a los pato, pero a nivel global de Canarias. Bueno, pues Canarias sigue bajando por encima de la media nacional el paro y tenemos las cifras más bajas del año 2008. Además, tenemos 3.000 autónomos más en solo un año de gobierno. Por tanto, desde la prudencia que siempre pedimos, porque es verdad que en verano las contrataciones suben, son buenos datos para Canarias y encadenamos 6 meses consecutivos de bajada de paro y estamos ya en unos 163.000. Eso significa 10.000 parados menos en solo un año. Por tanto, creemos que las cifras de paro que sigan bajando siempre es una buena noticia, pero creemos que la creación de empleo en Canarias se está consolidando poco a poco y esperamos cerrar el año del orden de 160.000 parados y eso sería una magnífica noticia porque no tenemos esas cifras desde el año 2008. Y a mitad de verano, ¿cómo valora el impacto del turismo en este ya mes y medio que llevamos de despido? Pues evidentemente la actividad turística está tirando de las contrataciones, aproximadamente un 25% de los nuevos contratos que se han firmado en Canarias en el mes de julio son del sector turístico, del sector de la hostelería, pero también tengo que decir que el resto de sectores está contratando en Canarias. De hecho, la construcción un 19% o, por ejemplo, el sector de la agricultura, que para esta isla supone el 60% del Producto Interior Bruto, ha contratado un 21% más con respecto al año anterior. Con lo cual todos los sectores están generando más actividad. Eso significa que Canarias es más competitiva que hace un año, pero evidentemente tenemos retos por delante, como es esa diversificación económica, pero también diversificación de los productos turísticos. De ahí que haya apuestas como la que hoy estamos haciendo por la Quinta Verde para lograr consolidar que otros segmentos importantes para la actividad turística, que pueden estar vinculados a la cultura, al patrimonio o al deporte o incluso al ocio. También apoyaremos distintos conciertos que se vayan a desarrollar aquí en Santa Cruz de la Palma a través de Promotur Islas Canarias y distintos patrocinios que nos ayudan a encadenar una serie de sectores que tienen que ver mucho más allá del sol y la playa, insisto, que tienen que ver con transportes, que tienen que ver con ocio, que tienen que ver con alojamiento, con restauración o con gastronomía. ¿No me dejan todavía datos de llegada de visitantes en este periodo del año o gastos medios? ¿Todavía no lo controlan? ¿No están esos datos todavía? No, todavía no tienen que salir los del primer semestre en los próximos días, pero los del primer trimestre apuntaban ya una subida de la facturación turística por encima del 18% del 2023. Y esto significa que si en el año 2023 Canarias recaudó 16.000 millones y fue un año récord, incluso por encima del año 2019 y el 2017, cuando les recuerdo, hubo un hecho significativo que volcó a Canarias a millones de turistas procedentes de la primavera árabe, de nuestros principales mercados competidores, Egipto, Turquía y Túnez. Pues si en el año anterior se batió el récord de facturación, este año todo apunta que Canarias puede rozar los 19.000 millones de facturación turística entre el mercado internacional y el nacional, porque, como insisto, ya llevamos un 18% más solo en los primeros 3 meses del año. Gracias. ¿Pasado el examen? No, el pelo está de persona mayor ya. Bueno, primero comenzar mis palabras agradeciéndole el entendimiento y la sensibilidad que ha tenido la consejera de Turismo, Jessica de León, con la isla de La Palma y en este caso con Santa Cruz de La Palma. Un proyecto que ya tuvimos la ocasión durante la legislatura pasada, en mis otras responsabilidades, de poderlo ampliar, mejorar con la compra de los terrenos anexos a la Quinta Verde y también con el desarrollo de este proyecto que hoy parece que va a ser una realidad. 1,4 millones para mejorar uno de los pulmones verdes, un posible refugio climático que se abrirá en esta Quinta Verde, y un lugar creo que de obligada visitas, que será para los turistas y para cualquier persona que visite la capital de la isla. Por tanto, creo que ese trabajo del gobierno de Canarias, que se ve reflejado también en un municipio como Santa Cruz de La Palma, donde desde Transición Ecológica también tenemos puesta la mira, sobre todo en ese parque urbano que estamos desarrollando junto con el Ayuntamiento
en la zona alta del barrio del Pilar y que espero también que cuanto antes pueda comenzar a ser una realidad. Tenemos fondos destinados desde la propia consejería, prorrogados durante este año y para el próximo año, y por tanto va a ser uno de los grandes objetivos, seguir avanzando en que las zonas verdes se abran paso en cada una de las ciudades de Canarias, en cada uno de los municipios de Canarias, porque hay una realidad que es el cambio climático y tenemos cuanto antes tomar medidas de mitigación, de adaptación, y para ello también, pues todo, estamos poniendo toda la carne en el asador, como ha podido ser la reciente modificación de la ley de lucha contra el cambio climático y transición energética. Gracias, Muy bien. consejero. Bueno, pues si quieres comentar con Vale, no vamos a hacer cámara en mano.